primero finaliza. Ahí no más, maestro, ahí no más. Ahí no más. Las palmas, por favor, para nuestra primera finalista. Caporales San Juan. Ella es Daniela Ramírez. Invitamos ahora a la segunda finalista, representante del conjunto Cayaguaya Salcedo. En su persona, Leslie Sarabia Tapia. Representando la poderosa y espectacular Diablada Bellavista. Morenada La Icacota. En su persona, Carla Paola Gutiérrez. Nuestra finalista número 6, representante del conjunto Romeos de Candelaria, en su persona, Alejandra Antieta. Carnaval de Chucuito. Ella es Cintia Garnica Asti.
representante de Sanpoñistas Nuevo Impacto. Llegamos al momento cumbre en el cual vamos a poder elegir ahora sí a nuestras soberanas que representarán en este periodo 2017-2018. Señorita Folclor 2017 en categoría de danzas autóctonas. Ganadora Carnaval de Chucuito, Cintia Garnique Astin. Fortísimo voto de aplausos, nuestra nueva reina 2017 en traje autóctonos. Por favor, invitamos a la reina de trajes autóctonos del año pasado, quien va a tener a coronar a nuestra nueva candidata, a nuestra nueva reina y soberana, como es señorita Folclor. Categoría Autóctonos 2017. Muy bien, estamos reconociendo en la categoría de danzas autóctonas a la reina y soberana, que ya representa el Carnaval de Chucuito, nuestra flamante ganadora, Cintia Garnica Aski, Carnaval de Chucuito, género danzas autóctonas. La ciudad de las Cajas Reales, ¿cómo festeja Chucuito? Y lo que estaba esperando todo el mundo, la flamante soberana en el género traje de luces. Vamos a darlo a conocer del tercero al primer lugar, ¿ok? Tercer lugar para Isabel Chávez Hernández, Diablada Bellavista. Tercer lugar. Gracias, Isabel. Segundo lugar para Daniela Ramírez Seib, Caporales San Juan Bautista. Momento especial de la noche. A continuación, mencionamos a la reina, señorita Folclor 2017, categoría traje de luces. La flamante reina y soberana será coronada, será premiada y será reconocida como tal. Tenemos nuestra reina y soberana, Candelaria 2017, María Luisa Salas Mercado, Diablada Sovini. Invitamos a la señorita Folclor 2016 para que tenga a cargo la coronación de nuestra nueva reina, señorita Folclor 2017, el traje de luces, representante de la Diablada Azolini. ¿Dónde está Azolini que no festeja? María Luisa Salas, nuestra flamante reina, hace su pasarela por el escenario. Ella es quien tendrá la misión de representar a nuestra región en las diferentes actividades que se realizan en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria. ¡A Sobini, venga para acá, vengan aquí, por favor! ¡Vestigen a su reina! ¡Vengan aquí al pie del escenario!
la mujer cuneña, demostrando su belleza, su arte y el talento. Ahí está nuestra nueva reina, tanto de traje de luces, y también está con nosotros nuestra reina de traje autóctonos. Ahí está nuestra reina del folclore 2016, que ya realizó el acto de la coronación. Vamos a invitar a la reina y soberana del traje autóctono para que participe junto a nuestra reina y soberana, traje de luces, Diablana Sovini. Chicas, ¿qué se siente ser ganadoras? Vamos a escucharla. Viene la celebración ahora de los conjuntos ganadores. Vamos a invitar para tener sus primeras palabras, la impresión de nuestras reinas de belleza, señorita Folklore 2017. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Gracias por permitirme ser la nueva reina de Folklore 2017. Tengan por seguro que no los voy a defraudar y voy a llevar con honor y responsabilidad mi corona para promover la cultura de nuestro patrimonio inmaterial, la festividad de nuestra mamita Candelaria. Gracias. Muchísimas gracias. Palabras ahora de la señorita Folklore 2017, categoría trajes autóctonos. Muy buenas noches a todos. Es un honor llevar la corona y el honor acompañar en nuestras actividades para la mamita Candelaria y a seguir adelante. No, me comprometo a apoyar bastante y gracias. Es un honor llevar la corona. Muchísimas gracias, amigos y hermanos de Puno. Ha sido un placer compartir con ustedes esta velada y tengan por seguro que ustedes han hecho especial esta noche. Muchísimas gracias. Especial a nombre de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, organizadores del evento y de las diferentes actividades. Asimismo, se reitera la invitación al público en general a participar en las diferentes actividades. José Carlos, un placer haber compartido el escenario contigo. Reina linda. Espero que la conversación con Ricardo Arjona haya estimado cualquier cosa o situación imprevista en este día. Gracias a nombre de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno. Gracias, Puno. Ahora nos vemos en la festividad más grande de Perú. El agradecimiento especial también a quien ha tenido a cargo la producción general, a la señorita Pamela Loza Gardica, quien ha tenido la tarea de preparar a nuestras candidatas. Las responsables detrás de todo esto, Pamelita y Antonella, que hicieron y dieron su tiempo necesario para poder hacer que este evento tenga la calidad que ha tenido. Pamela, Antonella, gracias.